Segunda entrega de la saga documental Mountain Bloggers. Estamos en Quesa, la canal de Navarrés. Yo soy Jesús y junto con Alex y Catherine vamos a descubrir lo que hay detrás del trabajo de divulgación de un mountain blogger. En este caso, nuestro invitado de hoy es Juan Manuel Raga Rubio, Manil, y he quedado con él en el Bar La Parra. Él es el presidente del Club Senderismo de Valencia. Hasta ahora. Ya vi que lo de la reserva todo un éxito, ¿eh? Pues, algo alucinante. Y otro año que me he quedado. Buenos días, ¿qué tal? Hombre, Jesús, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Aquí estábamos, esperándote. ¿Sí? Sí, sí. Mira, te presento a mi amigo Abel. ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo estás? Bien. Él es de aquí de la zona, además, uno de los mejores restauradores que podemos encontrar. Y seguro que cuando terminemos de caminar nos va a preparar un Seguro no, segurísimo. Segurísimo. Porque segurísimo. Después tú ya sabes que después de una rutita siempre sí. Despiertan las ganas de comer. Así es. Pues nada, si te parece, nos reservas una mesa para después. Claro, y os preparamos un plato típico de aquí, que es el gazpacho. Y así estupendo. Muy bien, pues sobre las 2:30 o así, calculo yo, que estaremos de vuelta. Estupendo. Hasta luego, Abel. Venga, vamos para allá. Hasta luego. Bueno, Jesús, pues tienes que ir por la pista de arriba. Ajá. Vamos a hacer este pedacito en carretera, pero podríamos hacerlo perfectamente siguiendo el PRCV 204. Ahora te vamos a hacer el 203, que es el del Río Grande, Abrigo sí. del Boro, sí, sí. Pero podríamos perfectamente haber salido desde el pueblo y haber enlazado un PR con el otro. Lo que pasa es que si no, se nos iba a hacer demasiado tarde hoy. Ya, entonces la distancia entre Quesa y donde vamos ahora... Andando podríamos tener unos, siguiendo ese PR, unos 3 kilómetros no llegaría. Iríamos además caminando por el lecho del río, que es Ajá. una cosa muy chula, pero hoy no nos da tiempo, otro día volveremos. Vale, de acuerdo, muy bien, muy bien. Pues ya estamos llegando, Jesús. Mira, aquí a la izquierda tenemos el inicio del sendero y un poquito más adelante, a la derecha, en esa explanada, es donde tenemos que aparcar los coches. Bien, tratándose de una zona boscosa, Manil, hay que tomar algunas medidas de precaución, pero vamos a dejar el coche. Sí, ¿qué recomiendas? Sí, desde luego, cada vez que vayamos al monte, ya no una zona especialmente boscosa, cada vez que vayamos al monte, el coche lo tenemos que aparcar siempre en posición de emergencia. Uh-huh. Es importante porque si pasase algo y tuviéramos que salir de allí pitando, vamos a ganar mucho tiempo. Pues eso es lo que voy a hacer. Me parece estupendo. Muy bien. Pues espero que te guste, Jesús. Sí, este es el panel, ¿no? Sí, este es el panel. Entonces, aquí podemos ver, mira, da una explicación del 204 que te decía y el que vamos a hacer, el PR 203, concretamente. Es aquí abajo tenemos la explicación. Uh-huh. Este panel lo han debido arreglar no hace demasiado, porque la última vez que vine estaba muy, muy, muy deteriorado. De hecho, fíjate que las indicaciones y todo del PR las tenían pintadas en las rocas. Pero bueno, fíjate. Uh-huh. ¿Y por qué has elegido en concreto esta ruta? Bueno, para mí tiene un simbolismo especial. Piensa que el club que presido actualmente nació como grupo en esta ruta precisamente. De eso hace ya 11 años. 11 años y un mes, poco más o menos. Entonces para mí tiene un simbolismo especial. Luego Quesa es un pueblo al que me siento muy unido. Yo soy huérfano de pueblo, no tengo pueblo. Pues Quesa es mi pueblo adoptivo. Si yo tuviera que decidir con qué pueblo me quedo, me quedaría con Quesa. Ahora entiendo por qué has elegido esta ruta. Ajá, muy bien. Ah, bueno, aparte de que tiene un valor paisajístico y patrimonial impresionante. ¿Lo vamos a comprobar ahora? Sí, vamos a comprobarlo. Venga. Vamos. Thank you.
Manil, quería hacerte una pregunta. ¿Cuándo surgió el blog? Bueno, pues vamos a ver. Realmente el blog como tal nace hace un par de años, pero hay que tener en cuenta que yo llevo escribiendo en internet casi desde los inicios del grupo, es decir, hace 11 años. Pero hace 2 años cambiamos la página web, hicimos una nueva y le pusimos una sección de blog donde poder incluir esa documentación y esa información. ¿Le dedicas mucho tiempo? Mira, pues te voy a contestar de una manera muy sencilla. Básicamente le dedico más tiempo del que me gustaría, ¿vale? Porque es verdad que los artículos cuesta bastante trabajo de documentar y de escribir, sobre todo si buscamos expertos que colaboren con ellos, pero también es verdad que me gustaría incluso dedicarle más tiempo, pero de otra manera. Mira, Jesús, estamos llegando a uno de los primeros puntos claves del PR, que es la cueva del Carbó. ¿Esta cueva por qué se llama Carbó? Bueno, yo creo, y no puedo asegurarte, que el origen del nombre viene porque esto se utilizó durante muchos años, siglos, como refugio de pastores. Entonces, si te fijas, la propia negror que tiene el techo, provocado por un moho y provocado también por los años y años de hacer hogueras ahí dentro. Al cobijo del abrigo. Es un buen lugar para parar aquí, ¿verdad? Y tanto, y tanto. La última vez que vine aquí con mis compañeros del club, paramos a almorzar aquí, porque las vistas hacia el río son espectaculares. Entonces, después de 11 años, ¿te compensa los grupos que estás formando, con los cuales te relacionas? Bueno, realmente yo me relaciono con, no solamente con la gente de mi club, del Club Senderismo de Valencia, sino que además me relaciono con gente de otros grupos, de otros clubs. Sabes que en el mundo de la montaña hay mucho colegueo, hay mucha fraternidad. Entonces, voy a hacerte una pregunta un poco indiscreta. ¿Te gustaría conocer la opinión que tienen sobre ti tus compañeros de grupo? Me gustaría, pero me da bastante miedo. Bueno, pues mira. Mira y verás. Merced, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué opinión te merece la figura de Manil? Bueno, una palabra que define a Manil es generosidad. Es una persona que de una forma altruista organiza y hace todas las cosas para su gente, para su grupo. Y además yo creo que él se nutre de todo eso. Y se le nota esa felicidad que todos los demás le aportamos, igual que él nos aporta a nosotros. Los artículos que escribe Manil son bastante claros, escribe muy a menudo y vamos, no entiendo, desde luego no entiendo cómo consigue el tiempo, porque siempre está sacando artículos nuevos de toda clase de temas. ¿Y cómo definirías a Manil en 2 palabras, como persona? Pues Manil es una buena persona y muy, muy organizada y que dedica al club dedicación, yo creo que es casi exclusiva. ¿Qué te parece, Manil? Pues creo compañeros, que a uno le voy a tener que pagar una cena, un jamón o algo, y a otros no sé. Pero te digo una cosa, me preguntabas antes si me satisfacían los 11 años de grupo. Sí. Mira, pues sí, en parte esta es la respuesta, es una de esas recompensas que encuentro. Pues nada, y esa es, digamos, nuestra misión. Dar a conocer los entresijos que hay detrás del Mountain Bloggers. Estupendo. Vamos a seguir, Jesús. Mira, Jesús, antes me decías que por qué me gustaba esta ruta, te hablaba del valor paisajístico y cultural. Fíjate qué vistas tenemos desde aquí del Río Grande. Ten en cuenta que el Río Grande es el que está regulando el agua que va a llegar a la zona de los charcos de Quesa. Y esto te decía yo antes, cuando estábamos tomando café, que bueno, la gente se queja cuando viene a ver ese espacio natural porque dice que es que el agua está regulada de manera artificial. Claro, hay que entender que estamos en una zona, aunque estamos en el macizo de Caroche, que es una zona muy húmeda y muy, muy abrupta además, y sin estar sometida a demasiada presión, sigue teniendo también déficit hídrico, como toda la Comunidad Valenciana. Es normal que el caudal se regule,
es lógico. Y obviamente hay una manguera que hace que veamos que el charco del chorro tenga agua o no tenga agua. Entonces esta agua llega hasta los chorros. Efectivamente. Ahí salta, sigue continuando el río Grande, pasa por Quesa y al final toda esta agua va a parar al embalse de Escalona, que está dentro del sistema hídrico del sistema de Tous. Entonces, muy bien, pues si te parece, continuamos. Venga, vamos para allá. Pues Jesús, mira, Río Grande, ¿no me dirás que no es una maravilla? Hombre, muy grande no parece, pero en fin. No, el Río Grande, a mí me recuerda a la época de las películas del oeste y todo esto. Ah, sí. Sí, ay, hombre, el Río Grande. Hombre, con ese sombrero que llevas. ¿Eh? ¿Qué te parece? Creo que he llevado sombrero toda mi vida, ¿eh? Sí. Es lo que tiene no tener demasiado pelo. Mira, ahora lo que vamos a hacer es continuar el lecho del Río Grande hacia arriba, ¿vale? Hasta encontrarnos con el Barranco del Lobo y entonces iniciaremos la subida hacia el abrigo del Boro, pero eso va a requerir de un esfuerzo y yo creo que lo mejor que podemos hacer es parar aquí, almorzar y después seguimos ya con el Ese va más prudente. Pues mira, Jesús, fue precisamente en el lecho de este río donde en nuestra primera ruta, en la ruta inaugural, ya decidimos que el proyecto nos gustaba y que nos queríamos constituir como grupo de senderismo, concretamente. Mira qué sitio más estupendo. Podemos sentarnos aquí a almorzar. Yo otra cosa quería saber, ¿adscrito a la Federación Española de Montaña? Claro, primero empezamos como un grupo organizado, ojo, es una cosa que desde siempre ha sido así, pero hemos ido creciendo, hemos ido adquiriendo más responsabilidades, nos hemos ido dando cuenta del valor que tiene la labor que hace la Federación para poder mantener tanto las infraestructuras como defender los intereses de los senderistas cara a la Administración. Entonces, a raíz de ahí es cuando decidimos dar un paso más y constituirnos hace ya, vamos, camino de 5 años, constituirnos como club deportivo. Club deportivo adscrito a la Federación de la Comunidad Valenciana y a la Federación Española de Montaña. Muy bien, pues nada, ¿le ponemos fuerzas? Vamos a almorzar, que nos va a hacer falta. Veo que tú haces como yo, almorzar ligero. Sí, estupendo. Sí, me gusta almorzar ligero porque de esa manera voy bien. Más. Mucho más. Sí. Tranquilo. Si quieres presa. No es nada complicado, pero vamos, aquí tienes que ir con cuidado y mirar dónde pones el pie. No vaya a ser que tropieces. Manil, para ti, ¿qué es tomar las justas medidas de seguridad? Mira, yo creo que nunca hay medidas de seguridad justas ni suficientes. Pero al final, a nivel de conocimiento en general, es decir, yo creo que como mínimo tienes que tomar las mismas medidas de seguridad que tomaría un padre de familia para con sus hijos. Es decir, cuando voy con el grupo, con mi crew, con mi gente, o con cualquiera que me acompaña, me preocupo en todo momento de qué es lo que está haciendo, por si tengo que avisarle de algún peligro que no haya visto, que no se haya dado cuenta, ya. O que no haya localizado, o que ahí él no considere un peligro. Sobre todo en los sitios donde hay agua, se puede resbalar. Sí, tenemos sitios donde hay agua, sendas donde hay material suelto.
Es decir, hay bastantes peligros objetivos y subjetivos en la montaña. Tenemos los dos tipos de peligros. Los objetivos los vamos a ver porque son evidentes, pero los subjetivos van a estar ahí y ni siquiera tenemos por qué conocerlos. Pero estar están. Pero aparte de seguridad, también hay otra cosa que me interesa conocer de ti, que es qué nivel de responsabilidad tienes como líder de grupo. Bueno, como líder de grupo, ahí vamos a valorar dos aspectos. Uno, como presidente de mi club, tengo una responsabilidad. Como presidente de cualquier club, incluso un presidente de una FAED, tenemos una responsabilidad. Pero luego hay una que me preocupa mucho más, que es la que asumes cuando sales a la montaña a guiar un grupo de gente. Porque la tenemos. Tenemos una responsabilidad civil en todos los actos que realizamos en nuestra vida. Pero si además estamos realizando actos con gente que son objetivamente peligrosos, todavía se agrava más las consecuencias de esa responsabilidad que uno tiene. Y la única manera que tenemos de que eso no sea un problema es formación, formación y más formación. Si vas a llevar a gente por la montaña, tienes que formarte como monitor. Bien, eso no quiere decir que vayas a cobrar. Nosotros, por ejemplo, en el club, los monitores somos monitores voluntarios del club. Nos ha formado la ABAM, la Escuela Valenciana de Alta Montaña. Tenemos una formación para realizar y liderar actividades en montaña y planificarlas. Y eso da cierta seguridad cara a mi responsabilidad. Es decir, yo sé cómo hacer las cosas, me han explicado cómo las he de hacer, me he formado y sigo unos protocolos. Manil, yo cierro los ojos y voy a llevarte. Pues ahora, dame la mano que te llevo. No está mal. Manil, ¿me explicas lo que son las rutas test? Ah, vale, las famosas rutas de test. Esto viene al hilo de lo que hablábamos antes de la responsabilidad. No podemos sacar a gente a la montaña si no conocemos perfectamente el itinerario que vamos a hacer. Para eso primero hacemos una ruta de test. Vamos unos poquitos socios de los que conocemos sus características físicas y los exponemos a esa primera preparación de la ruta. En esa ruta vamos a valorar muchísimas cosas. Tanto el entorno, como si es una ruta segura, el grado de dificultad. Y de paso voy a formar a la gente que me acompaña para que conozca el itinerario. No vaya a ser que me pase algo a mí y se queden perdidos en mitad de la montaña. Es decir, como mínimo que haya más gente que sea capaz de poder en un momento determinado terminar esa ruta. Suponiendo que me pasase algo a mí, por ejemplo, si estoy liderando yo esa actividad, o a otro monitor del club si está liderándola a otro monitor. Y es una forma, digamos, de reforzar la seguridad de la actividad que estamos realizando. Me parece genial. Continuamos. Estupendo. Vamos a seguir. Después de lo que hemos hablado, considero que tiene que haber un tope máximo de personas en los grupos, sí, ¿verdad? Mira, ningún sendero es capaz de soportar un número infinito de personas. Fíjate hasta el punto que nosotros hemos limitado el número máximo de socios numerarios. Los simpatizantes son otra categoría de socios, que también los tenemos contemplados en estatutos. Y vamos a alcanzar ese máximo número, que nos asegura que no vamos a superar a las 45 personas participando en una actividad, que es el límite máximo que tenemos en aquellas zonas que no están reguladas. Luego hay otras regulaciones, pero no podemos tener más socios. Nosotros hemos continuado indagando y te voy a enseñar lo que piensan las personas que van contigo del club. ¿Quieres verlo? Eso me interesa bien. Mucho. Mira. Merce, otra pregunta que te quería hacer. ¿Cómo te sientes dentro del Club Senderismo de Valencia? ¿Cuál es tu sensación dentro del grupo? Yo en este grupo me encuentro muy bien. Es un espacio diferente que sale de mi rutina, que es el trabajo, la casa, el día a día. Entonces es encontrar un sitio donde encuentro gente que nos olvidamos un poco de los ordenadores y de tal. Venimos a la naturaleza, pues a andar, a caminar, a hacer deporte y a disfrutar pues de la naturaleza. Y te sientes segura, ¿no? Me siento segura, bueno, muy segura. Sé que aquí, vamos, no me va a pasar nada malo. Estoy totalmente tranquila. Este club, el punto fuerte que tiene que es muy abierto y que todo el mundo cuando viene se siente a gusto. No sé por qué será, pero normalmente yo creo que nadie se siente extraño. ¿Qué? Bueno, pues que ahora entiendo por qué el club siga creciendo y es normal. Yo contento y orgulloso, ¿eh? Muy bien, venga.
ahora, Jesús, que estamos a punto de terminar la ruta, y antes de irnos de aquí, quiero que veas el paraje más emblemático de Quesa, los famosos charcos. En concreto, vamos a ver ahora mismo el charco del Chorro. Muy bien. Mira, aquí tenemos el famoso y archiconocido charco del Salto, del Chorro. ¿Sí? Y yo no sé por qué he dicho del Salto. ¿Y este es el, digamos, el este más grande o el más visitado? Este es el más conocido de todos. Ajá. Este es el que sale en todas las fotografías con una cortina de agua imponente, en época de lluvias, en época de bonanza, cuando tenemos mucha agua. Has visto que el agua va canalizada por arriba, pues aquí digamos que lo que permite es que salga mucha más agua y se genere una cortina y puedes andar por la parte de detrás, fíjate, por ahí detrás y ponerte debajo de la cortina de agua, que es una cosa muy chula y que la gente hace mucho y que está sometido a mucha presión humana. Ya, eso quiere decir que no se permite nadar aquí. No, no, sí, aquí te puedes bañar, aquí no hay nada que te impida o te prohíba bañarte. El único tema es que viene mucha gente a bañarse. El único problema que podríamos encontrar. Que si tú vienes un día normal y corriente, esto lo vas a encontrar, vamos, como si fuese la playa de la Malvarrosa un día de agosto. También en tu blog hay colaboradores y me consta, porque los he leído algunos artículos, que tienes colaboradores de un cierto nivel y prestigio, ¿es verdad? Sí, yo considero que lo que estamos publicando en internet lo lee mucha gente y ha de tener un contenido veraz, cierto y fidedigno. Y para eso lo mejor es tirar mano de colaboradores que sean expertos en cada una de las materias. Pues cuando tratamos un tema buscamos siempre o tratamos de localizar un experto que colabore de manera gratuita, obviamente, en la elaboración de ese artículo. Sí. Y eso, por supuesto, enriquece el blog. Desde luego, desde luego. Sí, sí. Pues me parece muy bien. Bueno, para ello nos hemos permitido la licencia de entrevistar a estos colaboradores. No me digas. Sí, 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 además. ¿Te puedo enseñar? A ver, porque esto también es de alto valor, ¿eh? Fíjate. Ramón, tú has sido colaborador de Manil en su blog. ¿Me puedes explicar cuál ha sido tu colaboración? Bueno, pues efectivamente, uno de los artículos del blog de Manil me pidió colaboración para, en el caso de que nosotros tuviéramos que solicitar la atención de un helicóptero sanitario en la montaña. Porque tú has sido una persona que has pilotado un helicóptero, ¿es cierto? Afirmativo. Yo aproximadamente llevo 15 años trabajando con helicópteros sanitarios en la Comunidad Valenciana. Bueno, acabé en la Comunidad Valenciana, he trabajado en muchas partes de España y alguna de mis actuaciones ha tenido que ver con la evacuación y la atención médica de personas que han sido senderistas y en un momento determinado se han encontrado en una situación de emergencia médica. Se trata de que, claro, somos un grupo de 20 y tantas personas, somos vulnerables y puede ocurrir a cualquiera de nosotros pues cualquier situación de emergencia médica, como por ejemplo un infarto, un ictus, un golpe de calor, si estamos en verano, y en el monte no puede ir la ambulancia. O sea, en el monte, pues tendríamos que llamar a un helicóptero sanitario. Fíjate, este es uno de ellos. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Dígame. ¿Qué tal, el Rufo? ¿Verdad? Aquí estamos para servirle. Mira que me ha costado encontrarte, ¿eh? Pero al final nosotros, nuestro objetivo era encontrarte. Y nada, para que me expliques ese artículo de colaboración con Manil en su blog. Ah, Manil, el de Cruz de Senderismo Valenciano. Correcto. Muy bien, te lo explico rápidamente. Muy bien. Pues nada, fue un artículo sobre las botas de montaña, que es cuando se estropean, hay mucha gente que no sabe que se pueden reparar. Entonces hay diferentes formas de reparar una bota de montaña. Una de ellas es las botas que tienen el piso de poliuretano, que se descompone. Entonces se trata de sanearlo todo, quitar todo el piso y poner una carcasa de,
vibran de caucho fuerte. Es decir, de alta calidad. De alta calidad, que eso está garantizado para siempre jamás. O sea, eso no se rompe ni aunque subas 3 o 4 veces a la neto. Entonces él lo había descubierto, te había descubierto a ti, que todavía te mantienes en activo, ¿no? En tu tienda. Sí, yo estoy ahí en la brecha, hombre. ¿En qué calle es? ¿Qué calle es esta? Esto es Padre Vicent. Padre Vicent. Estamos en el barrio de Cuatro Carreres. Te agradecemos esta aportación que tú nos has hecho al programa. Pues nada, yo muchas gracias a vosotros y a Manil sobre todo, que bueno, a mí me ha puesto en un pedestal con referente al oficio y gracias a él tengo bastante trabajo de reparación de botas de montaña. Porque te lo mereces y porque tú haces un trabajo profesional. Pues muchas gracias, Rufo. Nada, de que a ti. Venga, encantado, ya nos vemos en una de estas salidas. Cualquier día nos veremos por ahí, por esas montañas de la comunidad. De acuerdo, venga, hasta luego. Hasta luego, gracias. Claro, ¿qué te parece? Nada. El amar, respetar y proteger la naturaleza conlleva una actitud práctica también. Sí. Es decir, que estamos entrando en una zona que puede ser pública o privada. ¿A ti qué te parece? ¿Qué mensaje puedes lanzar al respecto? Yo tengo un mensaje para todos los usuarios del monte, es decir, absolutamente para todos. Ya no solamente para los senderistas, sino esto va un poco más allá. Y yo tengo la impresión, cada vez que voy a la montaña a visitar un paraje, de que estoy yendo a casa de alguien. Igual que a mí me gustaría cuando me visiten a mi casa, que nadie entrara tirando basura ni me destrozara todo. Es más, me gustaría que llamaran a la puerta y me dijeran, oye, voy a entrar en tu casa para poder tener yo la casa limpia, arreglada, recogida o mil cosas más. Entonces, yo creo que cada vez que nos acercamos a un municipio, a caminar por él, tenemos que involucrarnos con el pueblo, tenemos que ser invitados de ese pueblo. Cuando llegamos, nos acercamos al pueblo, hablamos con la gente, que nos cuenten, les decimos lo que vamos a hacer. Lo único que vamos a conseguir es enriquecer nuestra experiencia y además vamos a transmitirle el respeto que tenemos por el entorno, por su casa. Manil, Abel nos está esperando. Tienes razón. Ahora, vamos a comer. Vamos para allá, venga. Pues nada, Jesús. Bueno, aquí es, ¿no? La parra. Aquí es donde nos van a dar de comer para reponer las energías perdidas. Bueno, pues tus células olfativas están a tope, ¿verdad que sí? Tú primero, Jesús. Gracias. Insisto. Muy buenas, Abel. ¿Qué tal? Ya estamos aquí. ¿Qué tal la aventura? Pues yo creo que ha sido una aventura muy bonita, porque el paraje, poca gente que hemos encontrado, silencio, tranquilidad, el agua, ha valido la pena. Muy bien, me alegro. Tal y como da la pena comer, porque estamos un poco hambrientos. Hambrientos y sedientos, así que ahora os paso a la mesa. Muy bien, pues nada, a alimentarnos. ¿Te ha gustado el gazpacho de aquí de la parra? Sí, sí, es diferente a todos los que he probado yo. Ahora cuando venga Abel, quiero que te cuente una historia sobre la sociedad gazpachera, porque tiene lo suyo y sus cosillas. Verás. ¿Te refieres que ellos forman una especie de sociedad gazpachera? Hola, mira, ¿cómo ha ido la cosa? Estupendo, a ver, hemos comido como siempre, es impresionante, el mejor gazpacho de la Canal de Navarres. ¿Os ha gustado el gazpacho? Sí, muy suave, y no tan fuerte como en otros sitios. Bueno, gazpacho, aquí lo llamamos los gazpachos, en plural, para diferenciarlo un poco del gazpacho andaluz. Sí, es que le he estado comentando a Jesús el tema de la tradición gazpachera y la gazpachera de aquí, de Quesa, y le ha llamado un poquito el interés. Y me dice, esto lo tengo que comentar con Abel. Cuéntale cosas sobre eso. Vale, pues aquí tenemos formada una agrupación de gazpacheros que una vez al año, coincidiendo con el último sábado de agosto, cada año hacemos el Día de los Gazpachos. Celebramos el Día de los Gazpachos y hacemos una sartén gigante, tipo paella de Galvis, para 1000 personas, e invitamos a todo el mundo que quiere venir a vernos. Lo hacemos en medio de la calle para que todo el mundo pueda ver el proceso de elaboración de los gazpachos y es como un día de fiesta. Luego, cuando ya está cocinado, se reparten degustaciones a todo el mundo que quiere.
Entonces, esta tradición viene de lejos, ¿no? Porque supongo que tus padres también elaboraban el gazpacho. Coméntame también cómo se elabora, qué es lo que se hace. Lo que hemos comido nosotros hoy, ¿cómo lo has hecho? Pues los gazpachos es un plato típico de aquí de hace ya muchísimo tiempo. Data de cuando la gente se reunía en la montaña, porque aquí en los pueblos antes toda la gente trabajaba los campos, tenía rebaños, entonces se juntaban en el monte y allí elaboraban este plato típico. Primero se hacían las tortas, lo que son las tortas ácimas, sobre la brasa. ¿Explica lo que es ácimo? ¿Ácimo es sin levadura? Exactamente, ácimo es como el pan sin levadura. Entonces se amasa la torta con harina y agua, se hace en la brasa, se cubre con la brasa y luego esa misma torta es la que se desmenuza para echarla dentro del caldero, para cocerlo con los gazpachos. Si se come en la montaña, es tradición poner carne de caza, conejo, perdiz, porque le da muy buen sabor, pero aquí en el restaurante lo servimos con carne de corral, pollo y conejo. Bueno, a ver, una cosilla, retomando el tema de los gazpachos, ¿no? Sin ánimo de ser pesado, ¿desde cuándo se cocinan los gazpachos? Pues recientemente ha salido un estudio que en la época del Neolítico ya se cocinaban gazpachos. De hecho, aquí podemos reflejar las pinturas estas que tenemos del abrigo de Boro, que habéis visitado hoy. Bueno, ahora te contaré. Pues ya iba a ser de que en aquel tiempo ya se cocinaba la torta ácima. Hay constancia de que se machacaba el grano y se cocinaba con la harina la torta. Pues es que nos ha pasado cuando hemos llegado, claro, a la zona del abrigo del Boro. Esto pasa por venir así, como hemos venido. Claro, nos hemos encontrado que las pinturas no son accesibles, no podíamos ni siquiera verlas. Claro. Es decir, antes había una reja que sí que nos permitía verlas y actualmente pues no. Pero bueno, ya le he dicho a Jesús, mira Jesús, ahí tienes las pinturas de los famosos cazadores, una escena de caza además muy conocida y muy famosa. Existe una especie de competencia también entre los pueblos que hay alrededor, cada uno hace su mejor gazpacho, ¿no? ¿Tú qué piensas ahora? Bueno, ¿sabes qué pasa? Que este es un plato que tiene muchas variantes. En cada pueblo se elabora de una forma distinta. Por ejemplo, Bicor, que está a muy poquitos kilómetros de aquí, allí lo hacen de una manera muy diferente, lo hacen en dos fases. Primero lo que es la pasta y luego como segundo plato sacan lo que es la carne como si fuera un cocido. En Enguera y Navalón también lo hacen de una forma distinta. Entonces, como en cada sitio es distinto, es un poco difícil de comparar. ¿Y la percepción o impresión que te dan los clientes cuando vienen aquí después de comer el gazpacho, cuál es? Hay algunos que te dirán, uy, esto no es como el gazpacho manchego, que es el que tradicionalmente todo el mundo conoce. Sí, la mayoría de gente me dice que los gazpachos así no los habían comido nunca, pero que les gusta, que les gustan más de los que han probado hasta ahora. Pues creo que nosotros aprovecharemos otra circunstancia, otra excusa, para venir aquí para volver, a ver claro. Y volver otra vez a saborear esta delicia. Esta va a ser vuestra casa a partir de hoy, o sea que cuando queráis aquí estamos. Muchas gracias. Manil, ¿cómo te has quedado? Bueno, pues muy bien, Jesús. Ha sido un placer caminar contigo, enseñarte algo que para mí es de mucho valor y es muy preciado y, oye, un placer. Nosotros desde Casi Aventurilla te agradecemos el haber compartido este día contigo y antes de que te marches me gustaría saber qué relación tienes con otros mountain bloggers. Ah, bueno, una relación excelente. Creo que entre nosotros nos comunicamos mucho, nos hablamos mucho y nos respetamos y nos apreciamos mucho. Sí. Pues eso nos da a nosotros motivación para ir en busca, poner el GPS en marcha para buscar a otro mountain blogger. Estupendo. Estoy deseando ver el programa del siguiente blogger. Muy bien. Venga. Encantado. Nos vemos. Hasta pronto. Hasta luego. Acabo de despedirme de nuestro mountain blogger invitado, Manil. Me despido de Quesa y también doy por concluida la segunda entrega de Mountain Bloggers, habiendo cumplido con nuestro objetivo, que es divulgar lo que hay detrás del trabajo y dedicación de un blogger. ¡Hasta la próxima!